Hemos logrado la última certificación ambiental de la norma ISO 14001 de las 19 centrales. Es la única empresa del país que tiene esa certificación ambiental que tiene que ver o en consonancia con la ley provincial de política ambiental que se, se aplicó en la provincia. Así que eh, para nosotros la verdad que es un verdadero orgullo como empresa estatal. Desde la empresa de energía provincial, anunciaron que las 19 centrales generadoras de energía eléctrica están certificadas bajo normas internacionales ambientales. La última en obtener esta autorización fue la central de Pilar. Hoy podemos decir que las 19 centrales tienen la certificación ya concluida en la norma 14.001 que certifica la política ambiental de la empresa provincial de energía eléctrica de Córdoba. El servicio eléctrico público también va de la mano con la política ambiental, que no estamos distanciados de lo que tiene que ver con una política integral, tanto sea de energía como de política ambiental, que tiene que ver con la, con la norma 14001. Se hicieron todo un relevamiento en cada una de las 19 centrales para adecuarlas al, al sistema ISO 14001, que es la normativa ambiental que se aplica en el mercado eléctrico argentino. En este trabajo consistió en el relevamiento de los procesos. El presidente manifestó que en marzo se presentará un plan quinquenal de obras. Aparte, en el mismo mes se realizará una fuerte campaña para que los consumidores tomen conciencia y cuiden la energía eléctrica. La idea es, eh, estamos trabajando en dos escenarios bien definidos, que es un plan a corto plazo de, o de, con, en la urgencia, es decir, el verano, plan verano 2014-2015, con dos centros de operaciones, uno en Córdoba Capital y otro en Carlos Paz, donde hemos previsto distintas actividades, es decir, desde el, la, los trabajos preventivos, en distintas obras, hasta eh, la atención del reclamo, fundamentalmente lo que tiene que ver con la atención, que estamos logrando una atención ya tanto vía 0800, SMS, de más del 93% de los llamados. Hemos logrado la clasificación de los reclamos, que a eso le da mayor agilidad. Eh, el sistema, los otros días tuvimos un récord de, de consumo, se comportó razonablemente bien y estamos atentos a cualquier contingencia.